Qué placer estar aquí nuevamente con ustedes, amigos, hermanos, todos los que nos escuchan. Un saludo en Cristo Jesús. Quisiera aprovechar estos primeros segundos para agradecer a todos los que nos han apoyado y han deseado lo mejor con este programa a través de sus llamadas ayer, después del programa, sus textos allá en Facebook, Twitter y algún otro medio social en el cual nos hemos comunicado. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos han apoyado con algún mensaje de ánimo, alguna pregunta, algún comentario, comentando y compartiendo esta oportunidad de poder compartir palabra de Dios. Así que muchas gracias y estaremos leyendo sus comentarios y agradecemos también sus oraciones para que el Señor pueda utilizarnos como un medio de ayuda espiritual, nos pueda usar para exclamar, predicar, presentar su santa palabra. Empezamos nuestro estudio de hoy titulado Multiplicaráse la ciencia. Una frase comúnmente conocida, pero la pregunta es, ¿cuántos de verdad la comprendemos? Al iniciar nuestro estudio, quisiera que reflexionáramos en Salmos 25, versículos 4. Dice la palabra de Dios, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Queridos hermanos, ¿es esta nuestra hambre, nuestra fe, nuestra oración? ¿Le pedimos a Dios que nos muestre consistente, continuamente sus caminos? ¿Somos cristianos consistentes en el crecimiento de su palabra? ¿Estamos deseosos de que nos enseñe sus sendas? David lo estaba. Y todo cristiano, todo profeso hijo de Dios, sí, usted que me escucha, usted que está allí manejando en su hogar, tal vez trabajando, o en su oficina. Sí, hermano, usted que tal vez está caminando en este momento en el parque o con la familia y se tomó el tiempo de escucharnos. Tiene usted este versículo como oración. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Versículo 5 dice, encamíname ¿en qué? En tu verdad. Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Que el espíritu de alumno, que el espíritu de querer aprender en el Señor, que el espíritu de humildad permanezca en nosotros para que oremos, Señor, muéstrame tu camino. Enséñame tus sendas, enséñame tu voluntad. Quiero ser uno de tus verdaderos discípulos. Con esto en mente, les invito a que oremos e invoquemos al Señor. Querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús, imploramos tu presencia, imploramos por nuestro Dios el Espíritu Santo, que pueda usarnos y bendecirnos a través de este programa. Que aquellos, Señor, que han hecho un esfuerzo de estar aquí escuchando, aquellos que tal vez por casualidad están sintonizando esta estación, aquellos que por curiosidad están oyéndonos, te imploro que los alcances con tu palabra, con tu mensaje, que traigas a nuestras vidas salvación y libéranos de todo lo que impide una sincera y verdadera consagración.
Te exaltamos y te agradecemos por acompañarnos en Cristo Jesús. Amén. Multiplicarás la ciencia. Esta es una profecía que se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a ir rápidamente al libro de Daniel. Y como ya he dicho, y me van a oír una y otra vez, espero no se cansen, no se molesten, de que tomen nota, tomen apuntes, escriban, graben. Si no puede, pídale a alguien que haga esto por usted para que usted pueda confirmar, pueda revisar, pueda investigar que estas cosas son así. Allá el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos de aquí para allá y multiplicaráse la ciencia. ¿Cuándo iba a ocurrir esto? Claramente el versículo 4 dice, en el tiempo del fin. ¿En qué tiempo la ciencia iba a multiplicarse? Y queridos hermanos, muchos, si no es que todos los que me están escuchando dicen, ese tema yo ya lo sé. Por eso es que la tecnología ha crecido y vivimos en un mundo lleno de tecnología avanzada. Sin embargo, aunque correctamente han pensado, el enfoque que vamos a ver en este versículo es mucho más que tecnología, es mucho más que un aparato, es mucho más que poder comunicarnos hoy en segundos por algún medio digital o electrónico a través del internet, la televisión o teléfono a otro país en menos de segundos. Pensó bien si así aplicó el versículo, pero el versículo tiene algo mucho más profundo. Recuerden, solamente las personas espirituales pueden discernir las cosas espiritualmente. ¿Es usted uno de ellos? El libro de Daniel 12, versículo 4, profetiza, proclama de que en el tiempo del fin multiplicaráse la ciencia. ¿Qué querrá decir este versículo? ¿Cuál es el mensaje, queridos hermanos? Muchos estamos estancados con el bautismo. O sea, fuimos bautizados y no pasamos de eso. Muchos fuimos impresionados el primer día que nos encontramos con el Señor y no pasamos de eso. No es que esté mal. Magnífico, correcto, qué bueno. Pero es como querer engendrar un bebé y que solamente sea un feto, solamente sea eso, y nunca nazca, crezca y madure. Sí, queridos hermanos, vamos a ver que esto de que multiplicarse la ciencia tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual, con la revelación profética de la palabra de Dios. Tiene mucho que ver con el aumento del conocimiento en la iglesia, en el pueblo de Dios. Es de importancia que entendamos nosotros esto. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 101, comenta: Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Recuerden, es el espíritu de profecía que está hablando para el pueblo, para la iglesia, para los hijos de Dios. Nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. No dice que necesitan ser entretenidos, gastar el tiempo. No. Necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan, subrayen esto, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 101. Necesitan tener, subrayen eso. Necesitan tener un conocimiento.
¿Cuántos de nosotros poseemos no el conocimiento, sino un conocimiento de los oráculos de Dios? Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada. Varios puntos importantes aquí. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 101. Nuestros hermanos, nosotros, el pueblo, la iglesia, necesitamos primeramente entender que necesitamos desarrollar el hábito de comprender los oráculos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, recuerden que los discípulos tuvieron 2 a 3 etapas. Tuvieron la etapa número 1 cuando fueron llamados. Pero luego Cristo les hablaba de las verdades de su tiempo, de la verdad presente de su tiempo. Y hermanos, la verdad es que ellos no lo entendían. Estaban confundidos, estaban en cierto sentido pervertidos con falsas doctrinas dentro del mismo pueblo de Dios. Porque de otra manera el pueblo hubiera aceptado a Cristo y no hubieran tenido ningún problema con sus interpretaciones, con su mensaje en su tiempo. Bueno, ustedes saben que en la primera etapa él fue tolerante, él fue paciente, les ayudó a entender su necesidad. Pero llegó un punto, ya llegando allá al día del Pentecostés, un poquito antes de ese periodo, entran a una segunda fase donde el Señor les sopló el Espíritu. ¿Para qué? Para que entendieran, para que comprendieran lo que no habían entendido. Y una vez habiendo entendido lo que no habían comprendido, ahora estaban listos para, oigan bien esto, para prepararse a una tercera etapa, para prepararse y recibir el poder pentecostal. El Espíritu Santo, número 1, no cayó sobre gente inmadura. Número 2, no vino sobre gente ignorante. Número 3, descendió sobre un pueblo divinamente desarrollado. Sí, sí, pueblo, ese remanente, esa iglesia de pocos en sus inicios, 120 discípulos. Primera etapa, recibieron el llamado, no entendían. Segunda etapa, Dios sopló su espíritu sobre ellos para entender. Tercera etapa, recibieron el poder y ahora no solo entendieron, sino ahora practicaron y no se quedaron allí, salieron a predicar. Por eso es que muchos de nosotros salimos y hacemos obra misionera. Pero ¿quién viene? Tenemos que traer a un gran hombre, a un famoso para predicar, para que se conviertan 5 o 10 personas. Y no es que eso esté mal, está bien. Pero ¿cuándo nosotros vamos a poder impactar a la gente? Primeramente por nuestra consagración. Segundo, por nuestra experiencia. Y tercero, por el conocimiento que tenemos. ¿Cuándo impactaremos a la gente? Jesús lo hizo, los discípulos lo llegaron a hacer. Lo que Pedro no pudo lograr en 3 años y medio, que solamente la regaba, caía y fracasaba, llegó a lograrlo, en, no sé, en 1 hora, 10 minutos, un día. Usted póngale el tiempo, pero Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, describe el papel productivo que cumplió Pedro una vez estaba completo, tanto en su experiencia, en el conocimiento y con el poder del Espíritu Santo. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 101, termina diciendo, esto dice, hablando de los hermanos, los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Tenemos que tener cuidado, sí, con falsas doctrinas, con falsos maestros, con falsos ministros, con falsos evangelistas, con falsos teólogos. Pero no porque haya falso, no quiere decir que no vaya a existir verdaderos, como muchos de los que escuchamos en esta estación.
Pero hay necesidad, dice, de que el pueblo necesita comprender los oráculos de Dios. Número uno, necesitan tener, poseer, hacerlo como suyo, un conocimiento, y no cualquier conocimiento, sino un conocimiento sistemático, sistemático de los principios de la verdad revelada. Por ejemplo, hay hermanos que hablan de que hay que predicar el mensaje de los tres ángeles. Y uno viene, muy bien, hermano, venga, explíqueme usted el mensaje del primer ángel. Tartamudean, no lo entienden, no lo comprenden, mucho menos lo pueden explicar. A ver, explíqueme el mensaje del segundo ángel. Se quedan estancados, se quedan en las nubes, no saben qué decir. A ver, explíqueme el mensaje del tercer ángel. Y algunos dicen, oh, es el sábado. En una ocasión escuchaba a alguien predicar de que el mensaje del tercer ángel eran dos cosas. Era la verdad del sábado y la importancia de los diezmos. Y no se ría, eso fue cierto, eso ocurrió. Hay gente que dice un montón de cosas y la verdad es que no saben lo que están diciendo. Comprender los oráculos, tener un conocimiento sistemático, no solo es decir, y esto lo estoy usando como ejemplo, no solamente es decir, oh, debemos predicar el mensaje de los tres ángeles, no se entiende, no se comprende, ni mucho menos se puede presentar. Cuando usted o yo hacemos la obra misionera y predicamos estas verdades, necesitamos presentarlas de manera sistemática. Para poder explicar el mensaje del tercer ángel, necesitamos explicar el mensaje del primer ángel. Por favor, no me hagan ahí una revoltura de que el primero y el segundo y el tercero son lo mismo. No, hermanos. Algunos piensan que al predicar el mensaje del tercer ángel, están predicando el evangelio. ¡Qué confusos están! El mensaje del evangelio eterno, ¿en qué versículo está? Está en Apocalipsis 14:6. Está en el mensaje del primer ángel. Pero ese mensaje del evangelio también involucra el mensaje del juicio. Apocalipsis 14, versículo 7. ¿Pero qué me dicen? ¿Cuándo vamos a explicar la caída de Babilonia, de las falsas religiones? El mensaje del segundo ángel. ¿Pero qué es el mensaje del tercer ángel? Solamente lo estoy mencionando superficialmente para dar una idea. ¿Será que el mensaje del tercer ángel es predicar de la gracia? ¿Será que el mensaje del tercer ángel es predicar de la justificación por la fe? ¿Será que el mensaje del tercer ángel es predicar Cristo en la cruz? ¿O será que el mensaje del tercer ángel es específico y claro en preparar un pueblo en contra de la marca de la bestia? Y eso de seguro nos va a llevar a un sinnúmero de temas. Solo por dar un ejemplo, hermanos, de tener un conocimiento y tenerlo sistemáticamente. El mensaje del primero, del segundo, del tercero. Y ni siquiera vamos a entrar en el mensaje del cuarto ángel, porque allí tal vez nos perderíamos por el momento. Pero les prometo, vamos a regresar en uno de nuestros programas y vamos a tocar punto tras punto con la ayuda de Dios. ¿Qué posición debemos tomar todos aquí? Posición de alumnos, de estudiantes, de querer aprender y desaprender si es necesario. Muy bien, Juez de los Testimonios, tomo 2, página 101. Comentando sobre Daniel 12, versículo 4, encontramos esta extraordinaria cita, tremenda cita. Miren lo que dice, hermanos. ¿Qué es? ¿La ciencia aumentará o se multiplicará? Dejemos primeramente por sentado de que involucra el aumento de lo que ya conocemos como la ciencia secular, la tecnología, el mecanismo que se utiliza para mejorar a nuestra sociedad. Punto y aparte, eso ha aumentado y seguirá aumentando. Y les digo algo. La tecnología que hoy vemos y tenemos ni siquiera ha empezado. Vienen cosas extraordinarias, física y materialmente. Pero quiero introducirlos al concepto espiritual, a la importancia del aumento de la ciencia, del aumento del conocimiento, de más luz
en la ciencia de Dios, en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios. Y dice, alza tus ojos, página 35, dice lo siguiente. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 3. Muchos, ¿cuántos hermanos? Muchos, muchísimos. Y estas son palabras textuales de Alza tus ojos, página 35. Tome nota, subraye. Muchos, muchísimos serán, profecía, está en futuro, serán terriblemente sorprendidos cuando el Señor venga súbitamente como ladrón en la noche. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver esto con multiplicarse la ciencia? ¿Qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios que espera su segundo advenimiento? ¿Qué tiene que ver esto con todos los que reposadamente dicen, todo está bien, no necesitamos nada más? Muchos, muchísimos. Algunos me preguntan que por qué repito mucho las cosas. En la repetición se enfatiza la importancia. La repetición es buena, hermanos, en la enseñanza. Muchísimos, muchísimos serán terriblemente sorprendidos cuando el Señor venga súbitamente como ladrón en la noche. Ahora, queridos hermanos, ¿quiénes son los que esperan al Señor como ladrón en la noche? ¿No somos nosotros los cristianos? ¿No somos nosotros los adventistas? ¿No somos nosotros los que esperamos su segundo advenimiento? ¿Cuántos de todos los que vemos hoy en la iglesia, cuántos de los que hoy escuchamos esta estación y otro medio, estos mensajes, cuántos, dice la inspiración, que van a ser sorprendidos? Utiliza dos palabras, muchos y muchísimos. Luego dice, velemos y oremos, no sea que venga de repente y nos encuentre durmiendo. ¡Wow! ¿Cómo va a encontrar el Señor a muchos de su pueblo? A muchos de los que dicen creer en su advenimiento, a muchos que dicen creer en su palabra, y aún a muchos que dicen tener el conocimiento sistemáticamente en sus mentes, los va a encontrar durmiendo. Deseamos no solamente estar despiertos, sino ayudar a despertar a otros. De seguro, alguna de las cosas que aquí se dirán y se presentarán incomodarán a algunos, molestará a otros, disgustará a otras personas. Sin embargo, aguante, escuche, considere, arrodíllese y diga, Señor, ¿cuál es tu mensaje para mí? La diferencia está en decir la verdad, no de entretener a la gente. Sigue diciendo la inspiración, alza tus ojos, página 35. Mi alma se conmueve profundamente cuando considero cuánto tenemos que hacer por las almas que perecen. La predicción, la profecía, la pronosticación de Daniel. Muchos correrán de aquí para allá. Así que cuando en Daniel 12, versículos 4 dice, y pasarán muchos o muchos irán de aquí para allá, está hablando de hermanos falsos, dormidos, que están conformes en su situación mundanal, en su situación espiritual. Estos muchos, es a los que aquí se refiere, muchos, muchísimos, serán terriblemente sorprendidos. Esos muchos de Daniel, capítulo 12, versículo 4. La predicción de Daniel, muchos correrán de aquí para allá. Y la ciencia se aumentará o multiplicará. Daniel 12, 4. Miren lo que dice. Se cumplirá, profecía,
cuando demos el mensaje de amonestación. A ver. ¿Cuándo es, dice el Espíritu Profecía, sí, hermano? Le estoy hablando a usted, a usted. A usted. Sí, sí, escuche aquí. Mire la interpretación que le da el Espíritu Profecía a Daniel 12:4. La mayoría ha utilizado este versículo para hablar del aumento de la ciencia, de la NASA, del gobierno, de la tecnología. Todos han hablado de eso, pero muy pocos. Y sí han habido algunos que han hablado de lo que significa este versículo espiritualmente. El aumento de la ciencia, la multiplicación de la ciencia aquí se refiere que Dios va a multiplicar, a triplificar, a aumentar el conocimiento, la comprensión, la profecía de su palabra en el tiempo del fin, en su iglesia, en sus hijos. Así que bueno es que creamos en la gracia, la cruz, la resurrección, el bautismo, la fe de Jesús. Pero ¿qué tal creer, entender, predicar el mensaje del primer ángel, del segundo, del tercero, del cuarto? ¿Qué tal entender dónde está Cristo hoy? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Qué tal entender que Él tendrá tres tipos de vestimentas? Sacerdotales, de vengador y por último, de rey. ¿Cuándo se aplican estas tres vestimentas en Cristo? Eso nos llevaría a temas profundos. Pero para poder alinearnos con el plan de Dios en el tiempo del fin, Él profetiza que en el tiempo del fin, lo que va a aumentar Dios, lo que Él va a dar es aumento de conocimiento, aumento de la verdad, aumento de profecía, y es a lo que algunos le llaman luz nueva o más luz. Mire, algunos le tienen miedo. Oh, tengan cuidado con todo lo nuevo. Tengan cuidado con aquellos que predican cosas diferentes. Tengan cuidado con todo aquello que no suene. Y a veces le agregan la iglesia tal, el pastor tal, la interpretación tal. Miren, hermanos, en la vida espiritual estamos en una guerra. Y aquí hay guerra espiritual entre el bien y el mal, entre la doctrina del Señor y la doctrina del diablo, entre la doctrina del cielo y la del hombre. Y solamente usted podrá hacer la diferencia. Solamente yo, consagrándome, orándome, estudiando, podremos discernir cómo Dios en el tiempo del fin cumplirá la profecía de Daniel 12:4, que aumentará el conocimiento en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Y de acuerdo al Espíritu Profecía, en Alza tus ojos, página 35, ¿qué versículo citó en unión a Daniel 12:4? Citó Daniel 12:3. Mire lo que dice. Daniel 12:3 dice, y los entendidos. Y ahí quiero pararme un rato. ¿Los qué? Los entendidos. Quiere decir, hermanos, que en el tiempo del fin van a haber dos tipos de personas en el pueblo. Este versículo claramente muestra que van a haber dos tipos de personas en el pueblo. Estos mismos entendidos en el versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente. Estos dicen, no, eso no tiene que ver, reforma, reavivamiento, prosalud, un cambio de vestimenta, la reverencia, la música, la manera de educar a nuestros hijos, nuestros hogares, el estilo de vida que tenemos que tener, eso no es importante. Cristo en la cruz lo cubre todo. ¿Por qué te preocupas? Esa gente son los impíos dentro del pueblo de Dios. A ver, lo voy a decir un poquito más recio porque algunos dicen que no me escuchan. Muy bien. Los impíos que están dentro del pueblo de Dios, no solamente no van a entender, sino que miren lo que harán. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos, plural,
cual muchos, ninguno de los impíos entenderá. Pero, entenderán. ¿Quiénes? Los entendidos. Simple, sencillo y al punto. ¿Está usted entre los que van a recibir aumento de conocimiento, aumento de ciencia, aumento de palabra, aumento de profecía, aumento de comprensión, aumento de luz? Luz fresca, nueva, en el tiempo del fin. ¿O está usted entre los impíos que no solo no entenderán, se enojarán, se molestarán con este y muchos otros temas que se dan en esta y otras estaciones? Su actitud, su reacción lo identificará como un impío. Y hermanos, aquí en Daniel esto está más fuerte. Allá en Apocalipsis 3 encontramos a la Laodicea, ¿verdad? Un pueblo tibio, ni frío ni caliente. Pero está aquel que abre la puerta porque escuchó la voz del Señor. Pero aquí Daniel no deja un punto medio, no hay neutralidad. Aquí Daniel claramente dice, o usted es purificado, santo, o impío, sucio. Y sí, usted puede estar en la iglesia, puede tener 50, 60, 70 años, puede ser un traductor de un predicador, usted puede ser un gran evangelista, usted puede ser un gran miembro, dar buenos diezmos, pero eso no lo hace santo. En la iglesia, en el pueblo, entre los hijos de Dios, usted que me escucha, yo que hablo, o somos santos o somos impíos. Los santos entenderán, los impíos no solo no entenderán, sino que obrarán impíamente. Y la lista que mencionaba de cosas que no les gustan son visibles, es visible. Ellos promueven mundanalidad, impiedad, iniquidad, pecado en el pueblo de Dios. Pero los entendidos, valga la redundancia, entenderán y recibirán. A estos se les promete aumento de ciencia. A estos se les promete multiplicaráse la ciencia de quién, de Dios. Quiere decir, hermanos, que Dios va a aumentar el conocimiento. Un estudiante profundo sabe que esta profecía empezó a cumplirse, de acuerdo al conflicto de los siglos, en los años 1800. Allá aparece un gran hombre, un gran misionero, un gran mensajero del Señor llamado Guillermo Miller. Uno de los primeros, si no que el primero, que abrió el libro de Daniel. Recuerden que el libro de Daniel iba a estar cerrado hasta el tiempo del fin. Él empezó a explicar Daniel capítulo 8. Más tarde, Dios llama a su sierva, a Elena de White, y a muchos grandes hombres pioneros. Y a través de ellos, más tarde, Dios da más luz. Guillermo Miller trae algo, Elena de White trae algo, más tarde viene John C. Wagoner y trae algo más. Y así sucesivamente Dios ha ido aumentando la comprensión, el conocimiento, su ciencia. Pero en el tiempo del fin, Él promete, hermanos, aumentar entre su pueblo el conocimiento. Termino la cita. Alza tus ojos, página 35. Mi alma se conmueve profundamente cuando considero cuánto tenemos que hacer por las almas que perecen. La predicción de Daniel, muchos correrán de aquí para allá y multiplicaráse la ciencia. Daniel 12:4. Esto se cumplirá cuando demos el mensaje de amonestación. Muchos serán iluminados al considerar la segura palabra profética. A ver, algunos no oyeron eso, lo voy a repetir. Daniel 12:4, multiplicaráse la ciencia. Esto se cumplirá cuando demos el mensaje de amonestación. Un mensaje de amonestación ¿a quién? A la iglesia. Un mensaje de amonestación ¿a quién? Al mundo. Un mensaje de amonestación ¿a quién? A nuestros hogares. Un mensaje de amonestación ¿a quién? A nuestros miembros. Un mensaje de amonestación ¿a quién? A nuestros líderes, tanto políticos como religiosos. Y claro, el hogar.
¿Por qué muchos hogares están como están? ¿Por qué muchas iglesias están como están? ¿Por qué la sociedad está como está? La cabeza, la cabeza. Pero aquí, hermanos, la intención del programa La Verdad Profética es contribuir a ese despertamiento de conciencias. Aprovechando aquí el tiempo, porque más de alguno quisiera tal vez textearnos o más tarde llamarnos, quisiera compartirles nuestros teléfonos donde pueden ustedes escribirnos y comentarnos. ¿Qué opina usted de este tema? Uno de los primeros números que usted puede tomar es 214-945-2387. Repito, 214-945-2387. También puede específicamente textearnos al 214-255-94. 214-20-55-94. Repito, 214-20-55-94. O entrar a nuestra página, laverdadprofetica.com o miguelmartin.info. Ahí pueden escribirnos correos electrónicos, pueden dejar sus comentarios, pueden entrar a Facebook, a Twitter y comenten, hermanos. ¿Es cierto esto que estoy diciendo o es falso? ¿Creen que es necesario alzar la voz? ¿Será que hay necesidad de dar el mensaje de Dios por el cual Dios va a multiplicar la ciencia en su pueblo? Hermanos, necesitamos reconsiderar estas cosas. ¿Quiere apuntar la cita que dijo? Alza tus ojos, página 35. Repásela. Es a través de un mensaje de amonestación o mensajes del cielo o revelaciones divinas que mientras el pueblo estudia, Dios va a aumentar. Dios va a aumentar su conocimiento. Es importante, necesario que despertemos como pueblo conciencia de volver al libro, de volver a la Biblia, de volver al espíritu de profecía, de arrodillarnos, de buscar a Dios. Dios quiere manifestarse. Vivimos en tiempos críticos. Y brevemente les comento, estábamos escuchando en uno de los temas anteriores la historia de los hebreos. Pero ahí tenemos específicamente la historia de Daniel, este jovencito, en un tiempo crítico. Hoy vivimos en tiempos críticos también. Sabemos que Daniel capítulo 1, versículo 8, él tomó una decisión de tener un estilo de vida diferente, de consagración, de oración, de alimentación. ¿Y qué produjo esto? Una diferencia, un aumento de conocimiento. Daniel capítulo 1, versículos 17 dice, y a estos cuatro muchachos les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¡Wow! ¿Pero qué dice el versículo 19? Y el rey habló con ellos y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, etcétera, etcétera. Si ve, cuando usted decide consagrarse a Dios, cuando usted vuelve al libro de Dios, cuando usted busca de Dios, Dios se le va a revelar, Dios le va a hablar y va a dar un aumento de conocimiento. Seas quien seas, seas de la religión que seas, Dios va a aumentar su conocimiento en ti, especialmente en su iglesia, para que terminemos su santa obra. Miren estos versículos proféticos, hermanos, que Dios nos da. Proverbios 4:18. ¿Será bíblico que Dios va a dar más luz, nueva luz a su pueblo? Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál es el camino del justo? Va en aumento. ¿Qué va en aumento? La luz, el conocimiento, la palabra de Dios. Quisiera agradecer a quienes nos han llamado ya a nuestros teléfonos. Por el momento no contestaré, ya que el sistema es nuevo para mí, pero vamos a ir ahí mejorando nuestro programa y entonces vamos a poder enlazarnos, vamos a abrir un periodo a futuro para que nos puedan llamar, dar sus comentarios en algunos de nuestras presentaciones. Así que agradezco bastante a los que ya se han comunicado. Gracias, eso quiere decir que nos están escuchando, quiere decir que estamos llegando a sus vidas. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Subrayen, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Queridos hermanos, el día para nosotros no ha terminado. Dios promete más luz, promete nueva luz, promete reabastecernos con su palabra, llenarnos de su gracia, de su conocimiento. Una vez dijo un pastor, y me encanta esta frase, y le doy crédito al pastor que lo dijo. El pastor decía lo siguiente: hermanos, yo quiero cambiar, y el nombre lo voy a usar figurativamente. Ya no quiero ser Miguel. Yo no quiero que la gente diga: allí va Miguel. No, yo quiero que la gente, cuando me vea caminar, diga: allá va, ahí va la palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes de que el mundo vea la palabra de Dios en la iglesia? ¿Se imaginan ustedes que la esposa se enamore de la palabra de Dios en el esposo? ¿Los hijos en la palabra de Dios en los padres? Esto no es gratis. Se necesita una reforma, un cambio de mentalidad, un cambio de estilo de vida. Dios promete, esta es la profecía, Dios promete multiplicar la ciencia, dar más luz a su pueblo en el tiempo del fin. Promete aumentar la luz del justo hasta que el día sea perfecto. Otro versículo profético, apunten, subrayen, otro versículo profético que habla de que Dios va a aumentar la luz, que Dios va a multiplicar la ciencia divina, sus mensajes. Por eso, hermanos, quisiera aprovechar aquí. Si alguien le ha dicho, no escucha esta estación, si alguien le ha dicho, tenga cuidado con esos mensajes, si alguien le ha dicho que sea precavido, que no todo lo que brilla es oro, tenga cuidado de esa persona que le está diciendo eso. Dígale que usted tiene una mente, tiene la capacidad de buscar al Señor y de leer por usted mismo si estas cosas son ciertas o falsas. Porque el justo va a crecer en luz, en conocimiento, en verdades. Zacarías capítulo 14, subrayen, apunten, tomen notas. Zacarías capítulo 14, versículos 6 y 7, profetizando para el tiempo del fin, profetizando un día profético en la experiencia de la humanidad, profetizando el último momento que va a vivir la iglesia de Dios, dice la palabra. Zacarías 14, versos 6 y 7. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Esto bien pudo haber cubierto el periodo de la Edad Media. Este bien puede cubrir el periodo de un laodicianismo tranquilo, cómodo. Esto bien puede cubrir el periodo donde usted no le dio importancia a las cosas espirituales. No habría luz ni clara ni oscura. ¿Pero qué dice el versículo 7? Pero vendrá un día, el cual es conocido solo de Jehová, que ni será de día ni de noche, mas acontecerá que al tiempo, aquí va la profecía, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá qué, hermanos, habrá luz.
Wow, alabado sea el Señor. El Señor está prometiendo que en el tiempo del fin, Dios no solo a través de Daniel 12:4 va a multiplicar la ciencia, va a dar más luz, va a dar más verdades, va a dar más mensajes, sino que promete que cuando estemos llegando a la tarde de la gracia, al día de gracia, al tiempo de gracia, cuando está por terminarse el periodo de salvación, Él promete quitar ese periodo donde no había luz y promete dar más luz en el tiempo del fin. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, ¿había luz nueva en los días de Cristo? Mire lo que dice esta cita, El deseado de todas las gentes, páginas 54 y 55. Ya vamos aquí. Ya vamos cerrando. Nos quedan unos minutos, así que quisiera dar una vez más nuestros teléfonos para que nos llamen después del programa, nos comenten. Les prometemos contestar, les prometemos leer sus textos, sus correos electrónicos. 214-945-2387, el primer número, 214-945-2387. Luego tenemos el 214 para los textos y también llamadas. 20-55-94. 214-20-55-94. Ya repetimos, laverdadprofética.com, miguelmartin.info, miguelmartin.info, laverdadprofética.com. Y qué placer será escuchar de ustedes. Y también pueden decirnos, hermano, por favor, denos este tema o trate este tema o explique este punto y vamos a agendarlo. Y con la ayuda de Dios, les prometo que tendremos extraordinarios temas, temas de interés, especialmente en esta hora de tráfico, cuando usted va manejando del trabajo a la casa, estresado, tal vez preocupado. Prometemos darle un buen tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Y quisiera decir, este programa es en vivo. De 6 p.m. a 7 p.m., hora de Dallas, Texas. Así que todos los que nos están escuchando a través de tunein.com o a través de Facebook, a través de esta radio, les agradecemos de que estén con nosotros. Ya cerrando, deseado a todas las gentes, páginas 54 y 55, dice así: Cristo y nueva luz en su tiempo. Así que mientras crecía Cristo en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Se granjeaba la simpatía de todos los corazones, mostrándose capaz de simpatizar con todos. La atmósfera de esperanza y valor que le rodeaban hacía de él una bendición en todo hogar. Wow, si fuéramos así, ¿verdad? Y a menudo, en la iglesia, los sábados, se le pedía que leyese la lección de los profetas, ojo, y subrayen. Y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Deseado de todas las gentes, página 54, 55. ¿Qué quiere decir esto? Con razón odiaban a Jesús. Con razón Jesús era un revolucionario. Con razón Jesús era diferente. Con razón Jesús era un reformador. ¿Por qué? Porque él enseñaba diferente. Y en sus enseñanzas, en la iglesia, los sábados, traía nueva luz cada vez que citaba y explicaba textos familiares. ¿Es esa su experiencia cada vez que escucha temas? ¿Es esa nuestra experiencia cada vez que escuchamos un sermón? Ojalá lo sea. Mire lo que dice aquí. La voz, su uso correcto, página 358. La voz y su uso correcto, página 358. Alguno de nuestros ministros, dice la inspiración, tienen una serie de sermones que usan sin variación, ojo y oído, año tras año. Como dicen por ahí, la misma cantaleta. Yo siempre digo que estos sermones son como los frijoles, ¿verdad? Hoy le dan frijoles con arroz. Al mediodía le dan arroz con frijoles. Y en la tarde le fríen los frijoles con el arroz. El punto, frijoles siempre.
las mismas ilustraciones, los mismos comentarios y casi las mismas palabras. Han dejado estos ministros de ser estudiantes. Se les terminó o se les termina el deseo de superarse y vacilan bajo el peso de una nueva serie de sermones para prevenir la decrepitud mental. Pero el estudiante que siempre está aprendiendo, ese es usted, ese soy yo, y tal vez usted, ministro anciano, líder, director, maestro de escuela sabática, pero el estudiante que siempre está aprendiendo encontrará y echará mano de nueva luz, nuevas ideas y nuevas gemas de la verdad. Lo voy a volver a leer. Pero el estudiante que siempre está aprendiendo encontrará y echará mano de nueva luz, nuevas ideas y nuevas gemas de verdad. El evangelio no es propiamente enseñado y presentado ante los incrédulos por hombres que han cesado de ser estudiantes. ¡Wow! Hermanos, tengo un sinnúmero de citas, pero voy a compartir una más, una muy importante. Porque de seguro alguien va a decir, ajá, está diciendo que va a venir nueva luz. Tengan cuidado porque la nueva luz siempre quita los fundamentos de la iglesia. No, para nada, hermanos. Número uno, creemos en la Biblia, creemos en los 10 mandamientos, creemos en el sábado, creemos en el santuario, creemos en las 28 doctrinas oficiales de la iglesia. Creemos en la Biblia y el espíritu de profecía. Creemos que Cristo está intercediendo por nosotros. Creemos en la fe de Jesús. ¿Pero será que por eso Dios no va a dar más luz? ¿Será que porque tenemos miedo de falsas doctrinas no debiéramos estudiar más luz, nueva luz, y hacer que Daniel 12:4 se cumpla con nosotros y la ciencia pueda ser multiplicada? Se le preguntó a Elena de White, ¿habrá más luz? ¿Habrá nueva luz? Mensajes selectos, tomo 3, página 197. Mensajes selectos, tomo 3, página 197, dice así. Se hicieron preguntas en esa ocasión. Hermana White, ¿cree usted que el Señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su pueblo? Yo respondí, con toda seguridad, no solamente lo creo, sino que puedo hablar de esto con conocimiento de causa. Sé que hay una verdad preciosa que nos... Ahí está la profecía. Sé que hay una verdad preciosa que nos será revelada si somos el pueblo que ha de estar en pie en el día de la preparación de Dios. ¿Somos ese pueblo, hermanos? ¿Somos esa iglesia? ¿Somos esos ministros? ¿Somos esos evangelistas? ¿Somos esos creyentes que están creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? Mirando televisión, jugando juegos, yendo a jugar fútbol, es increíble, increíble cómo hermanos no tienen tiempo para estudiar, para el culto con la familia, para llegar a tiempo a los cultos de la iglesia, de grupos de estudio, grupos pequeños, pero sí tienen tiempo y lo tienen agendado para ir a jugar fútbol, para hacer cosas que no ayudan en la vida espiritual. Tenemos que hacer un cambio radical en nuestra vida. Los dejo con esta cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 44 y 45. Los que cavan debajo de la superficie encuentran las gemas de la verdad que están ocultas. El Espíritu Santo acompaña al investigador fervoroso. ¿Lo hará usted, hermano? Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Nadie ha dicho que hayamos de encontrar la perfección en las investigaciones de algún hombre,
pero sé que nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe y otras grandes verdades. No importa por medio de quién sea enviada la verdad. Vuelvo a repetir esto. No importa por medio de quién sea enviada la verdad. Debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. Esta cita, queridos hermanos, está en Testimonios para los Ministros, página 119, Mensajes Selectos, tomo 2, página 45, página 44, y también Obreros Evangélicos, página 315 a la 320. Obreros Evangélicos, página 315 a la 320. Queridos hermanos, Daniel 12:4 se está cumpliendo. Está usted recibiendo esa multiplicación, esa triplificación, ese crecimiento y aumento en la ciencia de Dios. Este es su tiempo y le invitamos a que sea parte del cumplimiento de la palabra profética. Recuerden nuestros números, 214-945-2387, 214-2055-94, laverdadprofetica.com, miguelmartin.info. Ha sido un placer, hermanos y hermanas. Espero en el Señor de que mañana estén con nosotros a la misma hora, en esta misma estación. Pasen la voz, inviten a otros y con gusto, si nos llaman al 214-945-2387, o al 214-2055-94, con gusto vamos a contestar sus llamadas después del programa. Bendiciones y hasta mañana.